¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Es la 1:06 p.m. y damos inicio a esto que es Zona 3 Noticias, segunda emisión. Este informativo que los acompañará, si usted no lo permite, hasta las 3 de la tarde con la información que se genera al momento, lo más relevante a lo largo de esta jornada de martes 5 de junio y también la información del reporte vial, la información que tiene que ver con las denuncias, con los reportes que ustedes muy amablemente nos confían y que nosotros a través del trabajo que realizamos con nuestros compañeros reporteros, pues se le da seguimiento y se expone la situación aquí en estos micrófonos y presionamos, claro, a las autoridades, es parte de nuestro objetivo. Para eso tenemos varias vías de comunicación, podemos estar en contacto, usted y yo, a través de la línea WhatsApp 33-18-80-76-41, a través de nuestras líneas telefónicas 31-22-42-00 y también terminación 66 y... un saludo muy especial a través de nuestro sitio en internet, la gente que nos escucha y nos ve, www.zona3.mx. ¿Qué me hace falta? ¿El Twitter? ¿Las cuentas? Ah, sí, en la red social de Twitter, @GabrielaInforma, la cuenta personal y la cuenta oficial, @Zona3Noticias. 1:08, Ricardo Franco, nuestro jefe de noticias, nos tiene el siguiente resumen. Zona 3, el resumen. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Un saludo a ti al auditorio de Zona 3. Aquí la información más importante de este martes 5 de junio. El gobierno de Jalisco designó a Francisco Javier Ávila Navarro como el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado. Tras un proceso de selección, informó la Secretaría General de Gobierno. Este martes se registró un enfrentamiento entre elementos de la Comisaría del Estado y civiles en el municipio de Encarnación de Díaz, del que 7 civiles perdieron la vida y 3 más lograron huir. Ya la Fiscalía General del Estado investiga los hechos. En Jalisco se tiene identificadas 1,250 zonas de riesgo y humedales, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Estado. Además indicaron que han detectado municipios que no han realizado las acciones preventivas y obras de defensa para evitar inundaciones. Debido a que varios integrantes de las plantillas de candidatos independientes a la alcaldía de Ocotlán y Cocula renunciaron a sus lugares, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado canceló dichas planillas. En información nacional, a partir de este martes, México aplicará aranceles del 25% a distintos productos de Estados Unidos en respuesta a las medidas arancelarias tomadas por el gobierno norteamericano, informó la Secretaría de Economía, quien aseguró que podrían cobrar un daño por $3 millones. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que debido a una zona inestable en el Océano Pacífico con potencial a desarrollo ciclónico, en las próximas 48 horas se prevé oleajes elevados en las costas de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. En información internacional, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas pidió al presidente estadounidense Donald Trump que detenga sus políticas de separar niños migrantes de sus padres, ya que es una interferencia arbitraria e ilícita en la vida familiar y en los derechos de las personas y los niños. El gobierno de Estados Unidos está considerando generar 2 acuerdos bilaterales por separado con Canadá y México para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hasta el momento se reporta que 70 personas han muerto tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres señaló que en su mayoría son menores de edad. Hasta aquí, Gaby, la información de este martes. Zona Financiera. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este martes en 0.59% a la alza con 45.510 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 19.80 y a la venta en 20.60. El euro se cotiza a la compra en 23.85 y a la venta en 23.87. Zona Deportiva. Y este día... Gabriel Sahagún nos tiene un avance de la información, información relacionada con los deportes. Y ya sabe, ¿verdad? Como ya es una costumbre, pareciera que antes de una justa deportiva importante, pues vámonos de fiesta. A ver, Gabo, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Esta es la información deportiva más relevante al momento. Los clavadistas mexicanos Jair Ocampo y Rommel Pacheco ganan bronce en la Copa del Mundo en China en los clavados sincronizados. Se presentan jugadores de Chivas a exámenes médicos, también lo hace Rodolfo Pizarro, pero para Monterrey. El futbolista español Andrés Iniesta no descarta seguir con la selección española una vez concluida su participación en la Copa del Mundo. Esto es lo más relevante del deporte al momento, Gaby. Buena tarde. Más adelante le vamos a presentar los detalles sobre esta información y este escándalo que pues está de nueva cuenta alrededor de la selección mexicana, una publicación sensacionalista este día. Pues da a conocer detalles sobre una aparente reunión que tuvieron los algunos integrantes de la selección mexicana de fútbol, pero más adelante Gabriel Sahagún nos tiene los detalles. Por lo pronto vamos hasta la redacción de Zona 3 con mi compañera Laura Martínez Gamiño, información de calidad del aire y condiciones climáticas. Laura, te escuchamos, buenas tardes. Gracias, Gaby. Buen día. Los saludo con mucho gusto en esta segunda emisión de Zona 3 Noticias en el 91.5. Pues informarles que para este martes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se registra una temperatura de 34 grados promedio por la tarde, con presencia de nubosidad y lluvia ligeras de corta duración en algunas zonas. Esto nos lo informó el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Además, nos aseguró que debido a la humedad en el ambiente, la temperatura irá disminuyendo. Sin embargo, pues aún se sentirá el calor. Y bueno, por otra parte, el sistema de monitoreo atmosférico del estado nos reporta una calidad de aire buena. Las estaciones más afectadas son tres: Las Pintas con 96 y Mecas, le sigue Santa Fe con 91 y por último Miravalle con 66 puntos y Meca. Esta es la información desde la redacción con las condiciones climáticas de este día, Gaby. Regresamos contigo. Buen martes. Gracias, Laura. Vamos con más información, el tráfico y hasta el centro de tráfico ZMG con el reporte.